HSS, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Hidrosaneamiento Ambiental. HSS SRL es una empresa al servicio de municipalidades e industrias, especializada en la limpieza y desobstrucción de conductos de transporte de fluidos, líquidos fluviales, cloacales, cámaras, tanques y cisternas industriales, constituida por profesionales, técnicos y operarios de una larga trayectoria en los servicios de proyectos, construcción, operación y mantenimiento de obras y equipos para la industria y servicios de saneamiento en el país y en el exterior. Esta empresa ha desarrollado para prestar los servicios de desobstrucción de conductos, equipos de limpieza hidrocinética y equipos de limpieza mecánica, denominados también máquinas de balde. Equipos de limpieza mecánica. Este tipo de equipamiento está destinado al mantenimiento correctivo o preventivo de grandes conductos cloacales o pluviales en carga y sin posibilidades de ponerlos fuera de servicio. Las dimensiones de ciertos colectores y ciertos tipos de sedimentos imponen procedimientos de limpieza para los cuales los sistemas de limpieza hidrocinética no son efectivos, debiéndose recurrir a herramientas especiales para arrastrar los materiales decantados o estratificados. Estas máquinas son rotativas fijas tipo malacate que realizan el movimiento y la tracción mediante cables de acero, de baldes o herramientas de limpieza dentro de colectores que tengan dos o más bocas de registro. Estos equipos están constituidos por dos malacates, uno de tracción o tiro y el otro de retorno a la posición de origen, permitiendo el movimiento de limpieza en colectores que van de 600 milímetros a 3.000 milímetros de diámetro. Los mismos están equipados con motores a explosión o eléctricos. El equipo, parte por parte. Malacate de tracción. Su función es asegurar el transporte de los materiales removidos dentro del colector hasta el punto de extracción o descarga. Este malacate posee la potencia suficiente para conductos de grandes secciones con una fuerza de tracción variable hasta 10 toneladas. Eleva los baldes por medio de un tambor tipo malacate arrollador con variador de velocidad de acuerdo a la consistencia de los materiales extraídos, hasta un mecanismo de deslizamiento con guía para el correcto desplazamiento de los mismos, desde la boca del tubo hasta la tolva de descarga. El trabajo consiste en pasar primero un torpedo de arrastre y apertura en los pasajes comprometidos. Luego de este paso, se coloca el balde correspondiente de acuerdo al diámetro, forma y tipos de materiales a remover. De ser necesario, con un sistema rápido y seguro, cambiamos los baldes aumentando la capacidad de limpieza y el volumen de arrastre. Malacate de retorno. Tiene una capacidad y operación similar a la anterior. Su parte operativa consiste en realizar el movimiento alternativamente y en conjunto del balde vacío. Diferentes herramientas son utilizadas en los malacates para realizar las operaciones siguientes: escarificador con púas de acero, torpedo, etcétera, que son las herramientas para realizar las aperturas; scuppers o baldes para remoción montados sobre portaherramientas para distintos diámetros desde 600 a 3.000 milímetros;
baldes de fondo móvil tipo boca de pescado para remoción de materiales blandos. Operan de forma tal que permiten que el mismo, al buscar su posición de inicio, atraviesa los sedimentos sin cargarse y cuando comienza a circular en el sentido de limpieza y remoción, se cierra, permitiendo su llenado y traslado hasta el punto de extracción. Baldes de 300 a 500 milímetros de diámetro permiten la remoción y levante de materiales y, en algunos casos, el arrastre de raíces. Baldes especiales para la labor de remoción de lechadas de cemento o de mineralización de materiales. Las bocas de estos están construidas con materiales resistentes al choque y al desgaste, en forma de una corona de puntas abiertas que hacen la labor de apertura y remoción. Herramientas tipo erizos, construidas en distintos diámetros, permiten el cepillado y arranque de materiales calcáreos. Este equipamiento, en ciertos casos, requieren el apoyo de un equipo de aspiración para bombear las materias removidas y trasladadas hasta la boca de registro o punto de decantación. Un camión con pluma para elevar los cuerpos pesados y o voluminosos que no pueden ser aspirados. Nuestra compañía, antes y después de cada tarea, verifica la excelencia del trabajo con elementos de medición subterránea de alta precisión, lo que nos permite certificar que nuestro trabajo no dejó más de un 3% de impurezas en los conductos. También esta verificación se puede realizar utilizando cámaras de video tipo robot, las cuales son operadas por control remoto desde el exterior. HSS, Sociedad de Responsabilidad Limitada, una empresa al servicio del medio ambiente.